está Luis, Kesia, Ricardo. Pero Ernesto. Y otro más que le dicen Ernesto. Traerla aquí porque aquí se tiene una panorámica completa del proyecto, que fue lo que le estuvimos pasando la imagen y allá esta es la margen izquierda del proyecto, aquí que va encontrado el muro, va de aquí a allá, de aquí a allá, y allá hay que girar después de la zona industrial, gira y hace un giro hacia allá. Estamos todavía ahí, estamos apenas, seguimos cavando como 2 metros, no estamos todavía en la cota de fundación de la presa porque se han hecho un estudio complementario, se mandaron a hacer una ronda de estudio complementario, un estudio biofísico de refracción sísmica, que consiste en determinar la velocidad de la onda de propagación que se define los diferentes tratos de materiales que están en el suelo. Entonces estaba arrojando y de rectificar esos estudios va a determinar la cota de fundación de la presa, que puede ser 26 metros debajo de esa rasante. Esa explanada que se ve ahí es el material de la zona de depósito de material. En esta que estuve aquí. Ajá. Eso es cuando estábamos acabando el portal de entrada por donde se va a desviar el río. Uh-huh. Eso tiene diferente granulometría el material. Entonces por eso tienen. Según su potencial de uso se va diseminando donde lo vayamos. Lo clasifican en varios lugares. Y eso lo clasificamos ahí porque lo vamos a usar en la taquilla incorporada aquí en la presa. Y también en la taquilla que vamos a usar también para desviar el río. Toda esta zona que se ve acá, la zona que va a quedar el lago. Y aquí, hacia allá. Todo el área de inundación. En esta zona de aquí, donde va a quedar empotrado, sí, eso va a el otro estribo. Sí, allá, empotrado allá la montaña, eso se penetra para allá. Entonces, para allá que tuviste el vertedor auxiliar o de emergencia, está para allá, va a tener la capacidad de uno. Ese material de origen aluvial que tuve la primera capa. Ajá. Ese fue el que depositamos allá arriba para fines de trituración. Ven. Thank you.
tiempo tratando, a medida que vamos avanzando. Empezamos con 0.80% de separación, y después mejoró un poquito la roca y la aumentamos el espaciamiento a 1.20. Ahí nos permitió avanzar más rápido. ¿Y cuándo se espera que tenga listo ya? Esto tiene que estar antes del 30 de enero, el río circulando. Sí. Ya parte más difícil pasó, que era la excavación de la bóveda. Porque el resto es prefabricado. Ya, sí, no. En el terreno natural, después de la montaña, la rasante anda por la 150.